El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez del municipio de Ciuna entregó 34 paquetes especiales a madres solteras de partos múltiples de las diferentes comunidades y barrios. Bueno, el día de hoy, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de la Familia en Ciuna, estará realizando entrega de paquetes alimenticios a madres protagonistas de partos múltiples del área urbana y rural. Tiene arroz, azúcar, aceite, cereal. El paquete especial que estamos entregando ahorita es primera vez, pero sí ya tenemos varios años de estar entregando paquetes como Ministerio de la Familia a estas protagonistas de partos múltiples. Hay protagonistas que tienen un año, dos años, tres, más años, hasta cinco años. Estos paquetes vienen a suplir las necesidades de niños y niñas que han sido abandonados por sus padres, y sus madres se sienten agradecidas con el buen gobierno. Yo me siento alegre, ya que me está ayudando. Bueno, pues muy agradecida, ¿verdad? Porque el comandante nos ha estado apoyando con este alimento especial que nos van a hacer entrega hoy. ¿Cuántas veces ha sido beneficiado? Ya tengo un año de recibir un paquete alimenticio por parto múltiple. Muy tranquila, feliz, de agradecida por todo lo que me han ayudado, por toda la ayuda que me dan. Soy madre soltera, tengo tres niñas, de la primera de 6 años y el segundo parto de gemelo, que solo tienen 1 año y medio. Esto es una restitución de derecho y armonía familiar del buen gobierno sandinista. Carlos Guillén, Noticiero 6.